Hola, soy la Andrea. Ahora os haré una entrevista amb la meva mare, que ella us explicarà lo que feia ella petita, perquè a la seva època no hi havia les mismas energies que hi ha ara. Bueno, home, què feia tu quan eres petita? Bé, doncs jo quan era petita, evidentment, no teníem totes aquestes coses que teniu vosaltres, però també ens ho passàvem bastant bé. Ah, ¿a qué jugabas? Bueno, yo cuando era pequeño jugaba mucho en la calle y jugaba pues a churro media manga en manga entera y a las chapas y a una cosa que se llama pídola y bueno, era muy divertido, pero después yo tenía juguetes en casa y todavía conservo uno que eran los Madelmanes. ¿Qué son buenas para una pequeña mamá? Yo cuando era pequeña jugaba pues a pañuelito, al escondite, a hacer carreras. Papá, ¿tú a qué Yo jugabas? jugaba a canicas, a fútbol, a piola. De oca a oca y tiro por que me toca. Después teníamos el parchís, que jugábamos mis cuatro hermanos al parchís. Esto era uno de ellos. Después, cuando fuimos haciendo más mayor, tres en raya. Tres en raya. Después, el ajedrez. Y después ya con 14, 15, 16 años jugábamos a los dados con mis padres, con mis hermanos y al dominó, que nos gustaba mucho jugar al dominó, ¿sabes? Venga ya. ¿A qué jugáis? A tres en raya. Venga. Venga. La patusca en mi pueblo. Gallinita, gallinita, ¿qué te has perdido? Una aguja. Y un dedal. Si al final te me das la vuelta, ya lo encontrarás. Tenía que buscar la persona y encontrar la persona. O sea, las canicas me gustaban mucho. Y luego también jugaba mucho a... Hacíamos de arqueólogos. Nos metíamos en las cuevas y éramos muy aventureros. Muy aventureros. Siguiente, para ti, ¿qué es lo que más te qué te gustaba jugar de pequeña? Pues a mí lo que me gustaba más era las cinco piedrecitas, al escondite, al pilla-pilla, con la bici, a la comba. Y a subirme a todos los árboles, que todavía me gusta subirme a los árboles. Bueno, Ponemos los puzzles que usamos en la mesa para jugar la familia. Y esto es el parchís de la hermana que jugó de pequeña. Y aquí tenemos muñecos de Nancy que mamá jugaba de pequeña. y también había jocs en comú, que eren escabell fort, pilla-pilla. I ara mateix no me'n recordo res més, però sí que sempre érem jocs en el carrer i eren jocs de molta companyia i m'ho passava molt bé. En vez de jugar con una cosa comprada, jugábamos con cosas que nosotros no las ingeniábamos, porque nosotros no podíamos comprar grandes juguetes o había niños que sus papás les compraban muñecas buenas o les compraban coches o les compraban y nosotros nos las ingeniábamos y los preparábamos nosotros. A què jugaves quan eres petita? Pues mira, Mireia, jo quan era petita jugava molt amb les Pepes i els hi feia menjars i teníem roba i els hi canviava, però hi ha un joc que me'n recordo molt que jugava i que li dèiem Don Potato. Ara és en plàstic i li vas posant coses, però nosaltres agafàvem una patata, la que era més gran, i li anàvem aferrant cosetes. En el nas li posàvem un Sí. pastanagó petit, en els ulls li posàvem diferents coses, i era el Don Patato. I també jugàvem molt, com sempre, a la pilota i a jocs de fora, que eren de saltar a la corda, o molt també a la pilota. Sí. Ha estat molt bé aquesta entrevista i sobretot que l'ha fet la Mireia. Ja hem acabat. Chocolate, choco, chocolate, choco, chocote, chocolate, chocolate, chocolate.